Hello, everybody, how are you? ¿Cómo están todos? Aquí tengo cebolla, so I have onions here. You're gonna slice the onions. Van a cortar las cebollas. You guys can cut them or you can do them in a food processor. Lo pueden hacer aquí o la pueden cortar así como yo y después ponerla en agua. So you can wash them here in water. And you can do it in the food processor like this. And then we're gonna dehydrate them in this heat dehydrator. If you don't have to, si no tienen esta máquina para deshidratar, lo pueden usar en el horno. So I'm gonna chop the onions and peel them. And then we're gonna start cutting them and put them in the food processor. And then we go from there. Vamos a pelar las cebollas y a lavarla y después vamos a ponerla en el deshidratador una vez que estén todas molidas. Vamos a poner las cebollas, a esparcirla bien, vamos a que no queden muy encima de la otra para que se sequen más rápido. So we're gonna, when we put in the onions around here, we're gonna try not to leave the onion on top of each other, that way they could dry easier. As you can see, this has been drying for at least like an hour or so. And it's already looking good. Si la pueden tratar de picar un poquito más grande también, también le funciona, pero esta me funciona a mí. Vamos a ponerla a 135. So we're gonna put it at 135. Si la van a poner en el horno, pónganlo lo mínimo que su horno baje, que viene siendo tal vez 190, 200. So this is after 4 hours. Y esto es ya después de 6 horas. After 6 hours, it's still a little sticky, so I'm gonna leave a little longer. But as you can see, some of them already powder. Ya algunas ya están que se vuelve polvo. Y mire qué colorcito tan bonito, que es el color que yo quiero para que sea un sabor y color rostizado. So I like the roasted onions. So now I'm gonna take it from here. And I'm gonna put it in this pot, in this container, excuse me. Lo vamos a poner aquí para que se me haga más fácil sacarlo. So it's gonna be easier. One thing that I'm gonna tell you though, if you do have this dehydrator, I recommend you either buy more plates for it or put in parchment paper because this thing was hard to take off from here. Póngale el papel encerado o póngale unos más platos, cómprenle más platos porque esta cosa era muy difícil de sacar. You guys can hear how crunchy they are. I mean, they dehydrate really good. So, suenan bien, bien secas. So, quiere decir que están bien deshidratadas. So, let's grind this so you can see how it turns. Vamos a moler esto para que se ponga en polvo para que ustedes vean cómo sale. Okay.
stop it. It depends on you, how you want it. If you want it more fine than this, you guys can do it more fine. I like it like this. A mí me gusta así. Si le gusta más polvo, pues lo pueden hacer más polvo. So, pero miren cómo sale. Voy a seguir y cuando termine, pues ya le muestro todo. So I'm gonna keep going and then when I finish, then I'll just show you everything. Thank you. So I took some of the onion and put it in the oven at 225 degrees for seven minutes so they can roast. And as you can see, it roasted really nice. It gave it a little color and the flavor will be different. So this is it. Now I'm gonna put it in a mason jar. Lo voy a poner en el poste de cristal. Lo puse en el horno a 225 por 5 o 7 minutos para que cogiera un colorcito como doradito para que se horneara un poco. Me gusta ese sabor. Usted no tiene que hacerlo, pero así salió. Esto es una forma de tener más cebolla en casa. Si tiene un especial de cebollas o alguien le regaló cebolla y no quiere que se le dañe o no tiene espacio en la nevera. So this is just a way of you keeping more onions at home. If you have a special of onions or somebody gave you onions and you don't have no space in the fridge, it's a way to preserve your onions long term. So I want to thank you guys for being here in Isa's home. Gracias a todos por estar aquí en la casa de Isa. Que Dios me lo bendiga hoy y siempre. Y recuerden que lo quiero mucho. So may the Lord bless you today and forever. And remember that I love you guys. And I'll see you next time. Adiós.